agradezco su asistencia en este día complicado de incendio y realmente es uno de los días más colorosos del año. Así que le agradezco que hayan venido a la presentación de la segunda edición de este libro, el cual, digamos, forma parte de la última tertulia del ciclo Contando Valparaíso de este año, que estamos haciendo con el Consejo de Inmigrantes de Valparaíso. Así que agradezco mucho la asistencia de todos ustedes, como también agradezco a los dueños de casa que siempre nos atienden muy bien, que es el Club Alemán. Yo quisiera, bueno, después de la presentación de este libro nos vamos a servir un vino de honora. Hubiese sido bastante mejor idea haberlo esperado con un refresco como este que tenemos aquí en la mesa, pero no se me ocurrió. Así que disculpen con eso. Agradecimientos también a FICBAL, que es la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Valparaíso, quienes de alguna forma nos financiaron esta segunda edición. La primera edición la hicimos como en la municipalidad, fueron 1000 libros, los cuales no queda ninguno. Entonces ahora conseguimos este dinero para editar 250 ejemplares, que no son tantos, pero ayuda, porque realmente este es un libro que de alguna manera todo el mundo lo anda buscando y es como un clásico de lo que son los grafitis. En los folletos de ustedes también agregué, no lo pusieron, pero aquí atrás está la página web en que están editados todos los videos de nuestras tertulias y también vamos a subir en una versión PDF el libro. Por si alguien les pregunta, lo pueden encontrar ahí porque de estos libros pues no van a quedar. Yo dificulto que podamos hacer una nueva edición. Así que muy, muy agradecido a FICBAL, que es la Dirección de Desarrollo de la Cultura Municipal de Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso, y también a nuestros auspiciadores habituales, que la empresa portuaria y Teceval, que nos permiten poder subir nuestros videos. Y recordando, digamos, que el Consejo de Migrantes está conformado por estas naciones, digamos, que son Alemania, Gran Bretaña, España, Francia, Italia, Grecia, Israel y las 4 naciones árabes, que son las que están en el medio, Palestina, Líbano, Jordania y Siria. Ahora muchos me han preguntado qué tiene que ver el Consejo de Migrantes, que se preocupa de la historia de Valparaíso, con este libro de grafitis, que realmente es una de las características de nuestra ciudad. Entonces, esta presentación, que la voy a hacer en compañía de Carlos Lastarria, que ya todos lo conocen, es el crítico de arte y curador del Museo Bauriza. Vamos a explicar, digamos, por qué nos involucramos en esto. También un saludo especial por Alfredo Larreta, que desgraciadamente no nos puede acompañar. Ustedes saben que está accidentado, su condición de salud sigue bastante delicada, sigue en la clínica en Santiago y no sabemos, hay una recuperación muy lenta. Así que un saludo también para él. Como les mencionaba, siempre en una ciudad uno puede conocer su historia por las imágenes. ¿Ya? Principalmente, bueno, en un principio era lo que es la pintura o los grabados y después también la fotografía, las imágenes. Entonces uno con eso se puede ir dando cuenta qué sucedió con nuestra ciudad. Es parte de que nos ayuda a tener una memoria, una buena memoria de lo que es en este caso Valparaíso. Entonces nos vamos a referir un poco primero a eso. Vamos a hacer un viaje en el tiempo mediante estas imágenes que vamos a mostrar para conocer nuestra historia y poder arribar a lo que es los grafitis actuales o la nueva cara de Valparaíso. No sé si tú quieres mencionar algo con respecto a este, sí. A este uno de los primeros grabados. Sí, lo que ocurre es que felizmente, por ser Valparaíso un puerto y ser el lugar de llegada de muchos navegantes, también fue un lugar al que llegaron expediciones científicas europeas que recorrían Sudamérica en el siglo XVI, siglo XVII y XVIII. También llegaron los piratas, que no solamente robaban y saqueaban, sino que también traían cartógrafos, dibujantes
y personas que hacían planos de las caletas, los puertos y las costas, por sus necesidades bélicas. Entonces eso permitió que Valparaíso, desde el descubrimiento en adelante, como el que acaban de mostrar antes, empezara a aparecer en diferentes grabados publicados en los álbumes de viaje que se hacían en Europa, en Alemania, en Francia, en España y sobre todo en Inglaterra. Entonces ahí se empezó a dar cuenta de la imagen del puerto de Valparaíso y la ciudad, los cerros, las primeras construcciones, y ese es el primer registro que hay de Valparaíso en imágenes. Después ya le siguen los pintores, que empezaron a pintar el puerto y la ciudad, qué sé yo, y a dejar testimonio. Ese es uno de los grabados que hizo María Graham cuando estuvo en Valparaíso, la primera iglesia de la matriz. Y así se ha podido reconstruir la historia en imágenes de Valparaíso desde el descubrimiento hasta la independencia, y posteriormente en las pinturas a partir de 1820 con la llegada de Rugenda, Montboissin, Charton de Treville y otros pintores europeos. Y ya cuando llegan los primeros daguerrotipos y llega la fotografía, empieza a quedarse registradas imágenes de cómo era Valparaíso. Ese que por ejemplo están mostrando ahí es un grabado de lo que es la Plaza Aduana actualmente, o la Wheelwright, con el comienzo de la calle Bustamante y la subida a Carampangue. Esa esquinita que esquina, ahí, claro. Donde está la carreta, exacto, en la calle Bustamante. Esa es la calle Bustamante. Y ahí sigue, sube la que es actualmente Carampangue. Bueno, ese es un, y a las primeras casas arriba en el cerro, ¿no? Bueno, esos son registros de imágenes que identifican Valparaíso. Ese también es esa construcción. Al fondo se ve la torre de la antigua aduana, donde está la Plaza Sotomayor, y que algunas personas lo confunden con la matriz y no es la matriz. Y esa es la construcción a la orilla del mar, donde hoy día se ubica el reloj Turri. La calle, esa roca que es. Ese edificio, esa roca, claro. Esos cimientos están debajo de la construcción del reloj Turri. Son imágenes del puerto, esos, claro, primeros barcos ahí en el sector también de donde estaba la Plaza Sotomayor ahora, donde estaba la antigua aduana. Y aquí vamos a mostrar una serie de fotografías o pinturas que van mostrando cómo va cambiando. En este caso, la Plaza Sotomayor. Bueno, ese es clásico de Rugenda, mirando hacia la aduana y el Cerro Alegre a un lado y el Cerro Cordillera al otro. Que él va paradito ahí en el bote. Claro, sí, y la construcción de la orilla son los palafitos que habían ganado, sí, a la orilla del, recién a la orilla del mar. O sea, Chiloé no era el primero en tener palafitos, era Valparaíso. Claro, Valparaíso. Bueno, esa es la antigua aduana y ahí ya el embarcadero a la orilla, ¿cierto? Y las primeras construcciones para los barcos, los botes llegaban a la playa. Después se construyó esa especie, sí, de terraplén para llegar más a los botes más grandes. Con una excesiva pintura de lo que son las tremendas montañas. Claro. Que no es tan... ninguna, son todas mucho más bajas y no tienen esas características. Bueno, esta es una de las clásico, pinturas más lindas que hay. El paseo de Atkinson, ¿no? ¿Cierto? De Helby, poco la presencia, una mirada impresionista a un cerro de presencia europea, con algo de la chilenidad que es el vendedor y la antigua torre de la campana del cuerpo bombero. Justamente, y los farolitos, la baranda, claro, que con la restauración que hicieron, digamos, en el fondo la hicieron de nuevo, claro, porque no cuidaron, digamos, un poco lo que era originalmente. Esa torre es maravillosa, o sea, claro, haberla conservado, claro, por los mismos fines, claro, Hubiese sido bastante bonito. Entonces aquí uno con estas imágenes se da cuenta que en la historia del paraíso se han metido mucho las patas. Ese gran incendio de Valparaíso, ¿no? 1850 más o menos. Ese, bueno, cuando se quema, o sea, a algún costado está lo que es hoy lo que era la calle de la Planchada, después la calle actual calle Serrano. Ahí un incendio en 1840 y tanto, uno de los tantos. Y este otro lado de acá, el incendio de lo que hoy es la calle Prat. Ese fue tan grande que el incendio subió por la ladera del cerro y quemó las, sí, casas del Cerro Alegre. Por lo, sí, tanto, las casas del Cerro Alegre que hay en este momento, las antiguas, son nuevas porque son posteriores al incendio. O sea, son más nuevas que las que habían ahí. Eran todas casas de madera y el incendio subió por la ladera. Y esto mismo, digamos, motivó a que se fundara definitivamente el Cuerpo Bombero de Valparaíso, que es el primero, digamos. ¿Por qué? Porque anteriormente hubieron como tres tratativas de fundar un cuerpo bombero, o cuatro, ya sea la Armada, de la Municipalidad, realmente no resultaba. Y el ánimo de todos los comerciantes, que en el fondo eran todos emigrantes, principalmente británicos y alemanes,
ellos, digamos, tenían muy claro la necesidad de crear un cuerpo, una brigada bomberil, porque en el fondo las mercancías y todas las cosas que se quemaban eran de ellos. Importaba, claro. Pero había una oposición. ¿Por qué? Porque toda esta gente eran protestantes y casi todos eran masones. Entonces, la principal institución que se oponía a la creación del cuerpo de bomberos era la Iglesia Católica de Valparaíso, que decía que en el fondo se iban a juntar los herejes con los masones ahí a planificar todo esto. ¿Ah? Pero al final se logra, por necesidad imperiosa, ya crear el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, y posteriormente se crea el de Santiago por el centro de la compañía. Y en los diarios en Santiago justamente denunciaban por qué Valparaíso tiene un Cuerpo de Bomberos y Santiago no. Pero ese era el motivo, digamos, había una oposición. Este ya en tiempos más modernos, en la misma Plaza Sotomayor con el monumento a Prat. Bueno, esta foto es anterior a la anterior, porque aquí está el monumento Prat con el de Lord Cochrane, un poco detrásito del farol hay un monumento, ese es el de Lord Cochrane, que después es trasladado aquí, acá, justamente acá. Adornado, como siempre digo, con una hermosa feria de artesanía china. Esta es una panorámica de lo que es el puerto, antes del terremoto de 1906. Esa panorámica hacían tomando tres placas, ¿no? Y componían después una cosa muy precisa, técnicamente muy precisa. Ahora hasta los celulares permiten sacar estas fotos panorámicas espectaculares, muy buenas. Esta es una vista de lo que es el muelle. Claro, el embarcadero. El muelle pasajero. Y este es el muelle fiscal. La primera grúa mecánica. Exactamente. Que tuvo Valparaíso, claro. Después esta es una postal típica, pintada, digamos, de colores. Esta ya es otra imagen bien bonita porque se ve así ya los gente pasajeros desembarcándose con carga, bulto. Podríamos decir que son inmigrantes. La imagen, sobre todo la fotografía, también nos muestra las cosas que ya no están. ¿Ah? Como por ejemplo, esta es la Plaza de la Justicia, que se llama. ¿Ah? Si ustedes se fijan, bueno, el edificio de atrás no está, ahora están los tribunales. ¿Ah? Y la diosa esta ya no está ahí, sino que está en lo que es el frontis del edificio de los tribunales. Que tú sabes un poco la historia. Claro, de esto. Y que la gente dice la estatua de la diosa de la justicia, y realmente no es la diosa de la justicia. Es la diosa de la legalidad, que es muy distinto. No es lo mismo. No es lo mismo. Esta es una vista también de cómo era antes y no es ahora. Hay un tren llegando a la estación Puerto que todavía no existía, digamos. Ahí está el monumento a Prat, ¿eh? Entonces, esto es antes de los años 50, son los 40, vale, cuando todavía el tren llegaba ahí y no estaba la estación Puerto, digamos. Esta es una serie de lo que es la Plaza Orrego, actual Plaza Victoria. Unos arbolitos bien piñufre ahí con una pileta. Esto fue cambiando hasta la iglesia del Espíritu Santo, que tampoco está. La misma iglesia ya con los árboles un poquito más crecidos. ¿Ah? Aquí ya toma cierta forma el Club Naval también al fondo. Esto también de esos mismos tiempos, las palmeras están bastante más grandes. El Teatro Valparaíso. Perdón, ahí también está el Teatro Valparaíso. La Plaza Aníbal Pinto también, que sufrió muchas variantes. Llegaba hasta ahí el mar, digamos. Fue cambiando a lo que es el tranvía. La Botica Unión, que hasta hace poco estaba, digamos, ahora pertenece a una red de farmacia. La venta de flores. Es actualmente lo que es ahora el... La Fuente de Neptuno. Entonces, estas expresiones artísticas, digamos, de alguna manera nos muestran hubo un gran cambio con el arte con la llegada de los inmigrantes. Si bien antes que llegaron los inmigrantes, en los tiempos de la colonia, había arte, pero era más bien un arte religioso principalmente. Entonces, acá, sobre todo a Valparaíso, con la llegada de los inmigrantes se produce este choque cultural que no solamente llega al comercio, sino que llegan las ideas, el libre pensamiento, el protestantismo, la masonería
que es diferente a la actual. Ah, en ese tiempo, digamos, las principales masonerías, habían dos angloparlantes, una pertenecía a la iglesia presbiteriana, la dirigía David Trumbull, y la otra el obispo anglicano. Pero eran, digamos, logias instrumentales que luchaban por la libertad de culto y la separación de la iglesia del Estado, principalmente. Y estaban relacionados con la logia Lautaro y todo lo que vino antes de la República. Entonces, lo que ellos nos traen acá, a Valparaíso, y tenemos conocimiento por muchos años, es esa manifestación artística que vimos en ellos, tanto en la pintura como en la fotografía. También los vimos en nuestros edificios, en las fachadas de nuestros edificios. Hay edificios antiguos aquí en Valparaíso que todavía podemos apreciar que son bastante bonitos. Otros están mal cuidados, están sucios, no se nota que son bonitos. Pero si nos fijamos un poco en nuestra ciudad, hay realmente varios estilos y adornos bien bonitos. El caso del Club Naval y el edificio que está al lado, donde estaba la antigua librería La Joya Literaria. Sí. Sí. Entonces, esos edificios son muy bonitos. Pero esta nueva cara de Valparaíso que nos muestran, sobre todo gente joven acá, y entramos ya al tema que nos compete, digamos, con el libro, es otra forma de arte. Totalmente diferente, que no nos cuentan, no nos van a, son parte de la historia de Valparaíso, pero no nos cuentan, sino que más bien son, yo las veo como unas manifestaciones sociales. Pero nosotros nos dimos cuenta que sí, el libro tiene una intención, y esa intención principalmente es demostrar lo que el arte callejero, el mural, es muy respetado y es muy lindo. Y Valparaíso, digamos, mundialmente se está haciendo, hay turismo de graffiti. Las letras también son buenas, pero no así lo que son los rayados, que realmente los mismos murales son rayados. Entonces, eso, digamos, es realmente lo que nos hace marcar la diferencia. Y es lo que, de alguna forma, a mí me llevó a reunir un grupo de cuatro personas, para poder hacer con mayor autoridad este libro. Por eso que invitamos, desgraciadamente no está con nosotros, no pudo venir. Yo ubiqué a una niña francesa que sabía bastante de graffiti, Albán, y ella, digamos, escribe y explica lo que son el arte de los murales y los graffiti. También nos cooperó una niña chilena que estudia en Brasil, también un aporte de lo que piensan los jóvenes con respecto a esta libertad de poder pintar donde ellos creen que quieren pintar. Y también en las imágenes, que acá este libro sin imagen realmente no vale. Entonces, en eso, digamos, la fotografía fue apoyado por David Phillips y por Luis Dupuy, que es un primo mío que se encuentra acá con nosotros. Ahí está el de bigotón. Ese es primo mío. Y también participó en este libro. Ustedes se van a dar cuenta que realmente este libro, la calidad de las imágenes, es de culto. Por eso que este es uno de los libros que uno tiene que guardar. Entonces, no sé si tú quieres dar una opinión al respecto, porque yo me robé un poco el micrófono. Sí, mira, lo que ocurre es que Valparaíso no tenía una tradición muralística. En Valparaíso hubo muy pocos murales en espacios públicos, más bien estaban en edificios, construcciones de acceso público. El más antiguo, que desgraciadamente desapareció con la destrucción del Teatro Victoria en la avenida Pedro Mon, difícilmente que alguien se acuerde de ese cine teatro rotativo, ese tenía, que era un teatro gigantesco porque había más de 1.500 personas, tenía sobre el escenario unas escenografías murales pintadas sobre tela, cubrían gran parte de la techumbre y del frontis del escenario. Ese mural uno lo vio por años de años de años y nunca nos motivaba, fue un investigador porque era un niño chico. Pero nos ha quedado siempre la duda de quién los pintó, porque realmente era una escenografía, una cosa alegórica tan interesante que tiene que haber sido hecha por algún artista de prestigio o un maestro de la pintura, pero no tenemos referencia, y eso con la desaparición del Teatro Victoria después del terremoto del 60, desapareció y no quedó ningún registro
puede que alguien tenga imágenes del interior, pero no hemos encontrado nada. Después, otro lugar que tuvo pinturas murales en su interior era el Teatro Valparaíso, que tenía toda la historia del espectáculo de la antigüedad griega romana y la modernidad, con los zeppelines, el jazz, los grupos de música, todo reflejado en los muros, que lo hizo el arquitecto Alfredo Vargas Stoller, el constructor del cine Valparaíso. Él hizo los murales, o sea, él los diseñó y unos maestros los ejecutaron, las placas. Eso también desapareció con la destrucción del cine, se transformó en una multitienda. Desapareció hasta la fachada. Se perdió también eso. Luego, en la avenida Pedro Mont, donde estaba el Teatro Brasilia, también había un mural en mosaico. Ahora hay una carnicería ahí. Sí. Y sobrevive el mural de la Galería Almendral en calle Victoria, que también es en mosaico. En la estación Puerto hubo dos murales, uno muy antiguo que mostraba un tren expreso llegando a Valparaíso, también anónimo, no sabemos quién, y después un segundo mural que contaba la historia de ferrocarriles, pero cuando se remodeló la estación Puerto fue borrado, porque eso se cambió de concesión, de organización, y como el mural no era patrimonio, remodelaron la estación entera, porque el patrimonio curiosamente llega hasta el borde de la estación Puerto. La estación Puerto no está incluida en el patrimonio urbano de Valparaíso, quedó fuera, por eso que la pudieron transformar. Quedó absolutamente en la línea de la vereda, termina el patrimonio, o sea, un metro más allá no es patrimonio, pese a que la estación es de los años 30 y era un orgullo de la arquitectura modernista. Pero así Valparaíso no tuvo murales. Pero cuando empieza este movimiento, por un lado yo creo que empieza con el afán de darle un poco de belleza a la ciudad deprimida. Ver las casas medias abandonadas, medias en ruinas, las fachadas deterioradas, y surge este movimiento que no fue organizado, porque no fue una convocatoria, pintemos, no. Empezó a surgir a través de muralistas que tenían alguna experiencia en el exterior, otros llegaron de afuera, y tomaron estos muros y los empezaron a tratar con escenas, indudablemente súper interesante, porque le están dando un atractivo de belleza a calles enteras que si no estarían con la fachada semi-abandonada, sucia, mal cuidada, y ellos le dieron vida. Y hay verdaderos recorridos por algunos sectores, Urriola, Cerro Bellavista, ¿no es cierto? Y a propósito, en el Cerro Bellavista está el Museo a Cielo Abierto con las pinturas que hicieron los artistas chilenos convocados por el Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso. Sin embargo, ese conjunto de murales que ha habido que cuidarlo porque siempre los dañan, no se contrapone con esto, están las dos miradas. Entonces, desde el Cerro Bellavista hacia el Cerro Cordillera, el cerro va recorriendo las calles, los rincones, estos murales, y al mismo tiempo va encontrándose con otros puntos de la ciudad donde también hay muros de edificios modernos que han hecho todos sus muros cortafuegos con pinturas realmente interesantes. O sea, donde está el edificio Espíritu Santo, detrás hay un mural que ocupa desde el último piso hasta el primero, que lo tenemos ahí. Entonces, caramba, una tremenda expresión artística. Otras son continuas. O sea, hay un juego de composición y la imaginación, la temática es una imaginación increíble. O sea, hay un rasgo de imaginación tremendamente potente. Y como decías tú delante, la gente extranjera que viene o que viene de otra parte van a fotografiar los murales porque es un poco la identidad. Y en ese caso, este libro cumple la finalidad de hacer un registro. Porque si bien sabemos la fragilidad de Valparaíso, viene un terremoto, viene un incendio, a lo mejor se lleva una buena parte de estas cosas, pero está el registro en el libro. Entonces el registro es un testimonio de la creatividad social, popular, de estos últimos años en Valparaíso. Entonces de ahí el valor que aparte de tenerlo hoy, lo va a tener más adelante, cuando alguien quiera ver qué murales hubo en Valparaíso en los años 90, 2000, 2010. Bueno, a eso me quería referir yo. En la primera parte, cuando vimos la serie de imágenes de Valparaíso antiguo, nos dimos cuenta cómo fue cambiando. ¿Ah? Entonces, podemos concluir dos cosas. De que el arte en Valparaíso no se inventó hoy día, sino que viene de antes. Y el libro que nosotros hicimos este año ya está obsoleto. ¿Ah? Porque hay nuevos murales. Hay unos murales en el Cerro Larraín. Y lo que tú decías, que si bien esto comenzó espontáneamente, sin ninguna organización. Sí han habido muestras bien organizadas, que es el caso del Festival de Murales o Graffiti del Cerro Polanco,
y también en el Cerro Larraín y de otros lugares más, que ya, digamos, se ha planificado y han habido ayudas, digamos, de la municipalidad también y del área privada a, digamos, a ayudar a estos verdaderos artistas que son los pintores de estos murales. Y aprovechando, yo anteriormente demostré, hice tremendo homenaje al van que no había llegado, pero llegó. Así que ahí está, así que se las presento. Ella es Albán, digamos. Así que ya tenemos dos participantes en el libro. Así que, bueno, una de las, como mencionamos, una de las de los festivales organizados fue justamente el del Cerro Polanco, que realmente vale la pena poder visitarlo. Y si es posible, con un guía, porque tiene un cierto orden desordenado, pero lo tiene. Porque uno, cuando a veces va solo, deja de ver muchos murales que no sabe dónde están. Entonces hace falta también una guía de dónde están los murales más representativos, que es un poco la selección que hicimos ahora y vamos a mostrar con Carlos. Este es en la calle Recreo, donde está el ascensor a mano izquierda. Hay una callecita, esta es la, bastante bonito. Representa, digamos, lo que es el mar, la relación del mar con el puerto, la ciudad, la ciudad-puerto. Este también está saliendo del ascensor en la primera estación, digamos. Este también es bien característico de Polanco. Este también es muy divertido, porque este mural se hizo en toda una esquina, y está la cortina metálica. Y se fija que hay un trole, y esta fue chocada, parece que un auto la chocó realmente. Entonces se ve la sensación como que está chocado, y que la pintura es, y realmente está chocada la cortina metálica. Entonces tiene una... Aprovechó la característica del espacio, claro. Ahora lo que hay que hacer con todos estos murales, que son muy lindos, ya se han cumplido 5 años, Álvaro, más o menos, del Festival de Polanco. 2012, 4 años. Ya, digamos, es arte, como al ser público o callejero, que requiere, digamos, una cierta mantención, digamos, conservación, o limpieza, claro, conservación, para que no se deteriore. Sobre todo hay muchos que ya también han recibido atentados, que han sido rayados. Y eso es una pena. Este también es muy simpático. Es un perro, por ahí yo veo un pan batido, no sé, unos dientes. Realmente, y este, digamos, es muy difícil fotografiar también estos murales, porque generalmente las calles son muy angostas. Y ese, por ejemplo, el mural que está en el libro, que es este largo, que está en una de las calles del puerto, Almirante Goñi, creo que es, realmente también está como el callejón es angosto, está sacado en 3 o 4 partes. Porque realmente este, digamos, es un clásico de Valparaíso, o sea, es un mural realmente precioso. Este también, el chinchinero, que la sirena, también es bien. Este es en la... El bestiario de Lucas. Claro, ahí en la... donde está el refalín del edificio, del ascensor, Reina Victoria. Reina Victoria, arriba. El paseo Dímalo. Es bien bonito porque hay una serie de figuras por todo alrededor. Esta es la bajada o subida Urriola, si no me equivoco. Este es el colectivo Causa. Esto es lo que tú te referías. El color distinto. El color distinto que tiene varios murales. Este es el de la calle Pedromón, está el otro en el Espíritu Santo. Este es el equinoccio otoño, creo que. Otoño. También. Y hay muchos. Este es el del Espíritu Santo. Espíritu Santo, la parte de atrás, claro. Ahora, una de los detalles que son realmente admirables es al pintar, sobre todo, entre mayor el tamaño del mural, es más difícil, porque imagínense ustedes que estos artistas están en un andamio a bastantes metros de altura y tienen la muralla aquí. Sí. Entonces tienen que pintar, no es que uno se aleje y vaya a pintar, no. O tampoco están acostados como Miguel Ángel. Sí. ¿No? Realmente es, digamos, una técnica, y realmente tienen que tener
como un especial sentido de lo que es, digamos, las distancias. Claro. Todo eso. Y calcular, hacer la proyección antes en papel y para después ir ampliando los formatos, claro, y haciéndolos por parte, ¿no? Cuadricular el trabajo y luego esa cuadratura, claro, llevarla al muro, trazarla y después empezar a terminar desde arriba hacia abajo, parte por parte. Este, sí, si bien un nuevo mural, pero está considerado entre lo, sí, que es el circuito, digamos, de esta manifestación, sí, callejera, digamos, ¿eh? Que es la bicicleta, usa la bici, y en la ventanita abajo le agregaron unas maderitas, algo así tiene. Sí. Este es bien conocido. Este, sí, realmente es muy bonito, ¿eh? Es el muro, este, arriba de los techos, claro. Claro, este, claro, se ve del Paseo Atkinson. Claro, tú, claro, miras para abajo realmente. Claro. Y este, el mono está desordenado, si se fijan ustedes, ¿eh? Está la cabeza en los pies, en el medio están los zapatos y en la, sí, cabeza están los pies. El Inti es un muralista de acá, el Inti es nieto del pintor Víctor Castro. Sí. Y en Europa es un muralista respetado, en Francia, en Alemania también. Ha sido muralista allá y ha sido premiado y ha sido jurado a su vez de concursos de murales. Claro. Y él comenzó aquí en Valparaíso. Claro, claro. El primer mural que de él es uno que está ahí en Colón, con Canciani al lado, ahí que hay una escala, sí, hay una muralla, y ahí está. Este también es bastante, sí, conocido, se ve bastante bien con otro que viene a continuación del ascensor Artillería, digamos, el Paseo 21 de Mayo. Este también en la Avenida Alemania, al llegar, sí, a la Plaza de la San Luis. Este ya le pintaron bigotes. Claro. Originalmente no tenía bigote. Lo intervinieron. Lo intervinieron. Este, digamos, esta es una de las imágenes que se repiten mucho en el exterior sobre los murales de Valparaíso, junto con el Inti. Este también es conocido. Y este, digamos, es el que a mí realmente me gusta mucho. Lo encuentro fantástico. Si ustedes analizan... bueno, ahora está, yo pasé hace unos días atrás y está bastante más deteriorado que cuando sacamos esta foto hace un año. Y eso es una pena, ¿eh? Por eso es que es importante este libro, que tenemos un registro de cuando estábamos más o menos en condiciones. Claro. ¿Eh? Porque realmente tiene una serie de detalles. Son varios artistas, no es uno solo. Este también es uno de los primeros que le gustaba bastante al Van. Esta foto la tomamos varias veces. Este también... es uno de los bonitos, digamos, que hay una... ocuparon, digamos, la perspectiva de toda la casa, digamos, la esquina, en pintar estas dos. Es una pareja, digamos, un hombre y una mujer. Esta es la, sí, famosa escala a piano, en la calle Beethoven, aquí en el Cerro Concepción. Esto también, la gente se saca muchas fotos. Y este también es el típico, ¿eh? También este es bastante popular y la gente también se saca fotografías en la calle de Templeman con el Lautaro Rosa, antigua Santa Victorina. Sí. Y este también me gusta bastante, de Ella y Pitt, sí, que es la señora esta, que hay varios, hay como tres que se ocupan. Y hay otro muy simpático, que cuando uno sube por el ascensor Reina Victoria, mira hacia abajo a la calle Lía, sí, ¿eh? Y hay un techo que está en un boxeador, así medio en condiciones no muy buenas, ¿eh? También es muy bonito. Y esto sería todo.